Antes que nada, feliz 2022 para vos y tu familia, Fabián. Bienvenido, un gusto saludarte. Buen día para todos, muchas gracias, Pillo, por la invitación, Juanjo. Y sí, como vos decís, ya desde que estaba en Honduras, que yo te pedí, te dije, mira, hasta que no vuelva, prefiero no hablar de nada, porque hay cosas que de repente comento y podían ser malinterpretadas, que no tenían ninguna mala intención, pero no era un buen momento como para estar, y para no hablar, claro, prefiero, claro, o para no decir lo que pienso, cosa, claro, prefiero no hablar. Claro. Y después, bueno, se sucedieron una serie de cosas, de decisiones que también no eran el mejor momento, así que bueno, acá estoy y gracias, te repito, por la invitación y con mucho gusto, como siempre. Mira, hace un ratito cuando te anunciábamos, en uno de los tantos mensajes que llegaron, nos pone un buen amigo, Cristian Ferreira, que no es el árbitro de fútbol, es un oyente que vive allá en Maldonado, dice, saludos a Coito, los últimos dos triunfos internacionales fueron con él, Panamericano 2015, Sudamericano 2017, también Arañol Mundial Juvenil 2011 y el Sub-20 2017. No sé qué más mérito tenía que hacer para poder haber sido el técnico de la selección. Saludos a todo el equipo, saludos Cristian Ferreira. A ver, empecemos por esto, Fabián. Que era un poquito lo que estábamos charlando fuera del aire. Yo no, todavía sigo sin entender por qué no fuiste un nombre y un apellido concreto sobre la mesa de trabajo de los integrantes del Ejecutivo para que conjuntamente con el Tornado Alonso, que terminó siendo el técnico de la selección, con Diego Aguirre, con el cacique Medina, fuera uno de los candidatos a dirigir la selección. La pregunta es, ¿te llamó la atención? ¿Lo tomaste con naturalidad? ¿Pensaste que te iban a necesitar y finalmente eso no aconteció? ¿Qué te fue pasando en esos días que se estaba por definir quién iba a ser o no el técnico de la selección y por ahí el teléfono no sonaba? Bueno, te agradezco porque justamente el otro día hicimos una nota y se quedaron o extrajeron una frase o un pensamiento que, claro, sacado de contexto parece como que fuera una crítica o de ninguna manera, uh-huh, de ninguna manera. Quien me conoce sabe que no pienso así ni procedo así. Uh-huh. Y yo dije, me sorprendió, pero me sorprendió a la respuesta de la pregunta. ¿Te sorprendió? Sí, pero quizás la palabra no es sorprender. Pensé que podía estar, pero solamente un pensamiento en base a los años que tuve trabajando en la selección y que de repente podía, en una ronda de entrevistas, podía llegar a ser considerado. Déjame decirte algo. Sí. Está bien que vos lo aclares y está muy bien por la palabra adecuada que querés utilizar. Al ambiente del fútbol sorprendió que vos no estuvieras sobre la mesa. Pero bueno, entonces a lo que voy, respondiendo a tu pregunta, pensé que podía estar. No estuve. Y no pasa nada, y hoy hay un cuerpo técnico constituido, las selecciones están en muy buenas manos, y creo que es lo que hay que pensar y seguir para adelante. Uh-huh. Y de mi parte, tener una autocrítica buena, uh-huh, y decir, bueno, no alcanzaba, hay que, si en algún momento se puede dar, hay que seguir trabajando, seguir creciendo desde el punto de vista deportivo, para tener mérito o posibilidades de ser considerado. Mira, déjame. Siempre lo dije yo, sí. Yo sé que se va a relacionar mi nombre a algún momento de la selección por, uh-huh, los años que yo estuve y por esto que acabas de leer. Claro. Que es una parte, uh-huh, pero que hay muy buenos entrenadores también en, uh-huh, Uruguay siempre que pueden ser considerados y que han hecho, como todos hemos hecho, cosas diferentes y que por distintas vías, uh-huh, según el criterio también que vaya a pesar en la decisión, van a, uh-huh, ser considerados o no. Claro. Quiero decir algo, porque la idea mía es hablar del calzón quitado. Uh-huh. En lo que vos puedas responder y de alguna manera... No, en mío opinión, también, lo que, uh-huh, no quiero públicamente, cosas que no tengo información y no tengo, claro, seguridad, claro, hablar. Porque si no queda como un pensamiento aislado, pero, y me parece que... Pero hay cosas que son para mí absolutamente muy claras. Por ejemplo, la opinión que yo tengo de Alonso, técnico de la selección con quien charlamos otro día, la verdad... Es la mejor, pero lo pienso yo como un ciudadano de este país, como periodista deportivo, punto y nada más. Que es un gran técnico, no tengo duda. Y está claro que trabajo de una manera y de una forma, y yo me preocupé bastante y me ocupé bastante para tener detalles de la forma del trabajo del Tornado, que sé que es muy buena. Sé que el cacique tiene una forma y un procedimiento de una manera también interesante, y ni que hablar Aguirre, que ya tiene, en cuanto años, una carrera un poco más dilatada o más dilatada. Ahora, esto lo digo públicamente porque se lo pregunté a algunos de los integrantes del Ejecutivo con quien tengo muy buena relación y mucho respeto, sobre todo con alguno de ellos, quizá no con todos, pero con alguno de ellos. Y sé que tratan de hacer lo mejor para la selección. Yo le dije un día, pero muchacho, con todo respeto, ¿ustedes son los idóneos para elegir el técnico de la selección?
Porque yo lo que veo, Fabián, que la Asociación Uruguaya de Fútbol se ha politizado tanto que todo son decisiones políticas. ¿Por qué? Por la conducción del presidente, el economista Ignacio Alonso. Él conduce de una manera donde todo es política. Salón de la distancia, si esto corre por mi cuenta, me hace acordar a la época de Eugenio Figueredo. Más allá del tema que pasó con Figueredo después del famoso FIFA Gate y todo lo que la gente sabe, Figueredo en aquel momento dirigía, siendo un bicho absolutamente político, pero con 20 años más de experiencia en la que tiene Alonso hoy. Entonces, yo llego a una conclusión y digo, bueno, pero los encargados de elegir al técnico, ¿eran los idóneos en la materia? Yo a varios del integrante del ejecutivo los conozco. Alguno de ellos sí que ha hecho hasta cursos de técnico de fútbol. Lo sé, me consta. Pero no todos. Entonces, partiendo de esa base, yo digo, che, ¿dónde está la figura del director deportivo, que es el que se encargaría en principio de decir y facilitarle el material, la información, a los que finalmente toman la decisión? No lo tenemos, porque también es cierto que la figura de Tabárez estaba toda la selección nacional. Toda la parte y estructura deportiva pasaba por Tabárez. Tabárez era, no formalmente, el director deportivo y era el técnico de la selección. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé si la decisión que se termina tomando termina siendo la mejor, sabiendo que el Tornado es un gran técnico. Exacto. Como... Primero, yo quería decirte eso, de tu exposición, quería separar en ese sentido. Me parece que es independiente o está por fuera la decisión de Diego Alonso, que como él mismo lo dice, se ha preparado para, por si llegaba esta posibilidad, ha formado un cuerpo técnico a la altura de la selección nacional. Y sobre lo que opinás de Ignacio Alonso, del presidente, bueno, en base a tu información, pero yo lo que quiero, como entrenador y por mi formación, decir, no, o sea, pero, más allá, esta decisión de Diego Alonso está basada, creo, en la carrera de un entrenador joven, de proyección. Pero ¿sabes por qué te hago esta introducción? Porque dijiste recién, y yo tendré que hacer la autocrítica de que quizás no estuve en los puntos necesarios para ser candidato. Y yo lo que digo es, yo creo que es un error. No tenés que hacer autocrítica, porque vos, si yo analizo tu carrera pensando en la selección, el que más experiencia tenía de los técnicos que estaban sobre la mesa era vos. Vos trabajaste con las selecciones, ¿cuánto? ¿12 años? Sí, 12 años. 12 años. Y venía a dirigir una selección. Exacto. El proceso, la forma, la manera de dirigir selecciones, que no es la misma de equipos, y los tres técnicos muy buenos ellos, en consideración, eran técnicos de equipo, no de selecciones, la tenía vos, no la tenían ellos. Entonces yo digo, si tenías esa experiencia, tenías ese bagaje, JJ un día dijo acá, ¿cuál es el técnico que más ha dirigido a los jugadores que están más o menos dentro de estos 40, 50, 60 jugadores que habitualmente se consideran? Coito, si los pasó por toda la formativa. Entonces, ¿cuál es esa autocrítica que tenés que hacer? Yo creo que ninguna. Creo que sí cometieron una gran omisión, no poner tu nombre sobre la mesa y hacer por lo menos el trabajo de entrevista, como hicieron con los demás, hacerla contigo también. Sí, bueno, eso es opinable y respeto las opiniones y bueno, yo lo que digo en la autocrítica, en base a bueno, al trabajo siguiente, mejorar, o sea, habrá algo seguramente que en esa consideración cuando evaluaron una cantidad de nombres que en algún momento quizá estuvo el mío, en algo no calzaba los puntos que puede ser y que está bien y que te repito, no es para nada una crítica, solamente una opinión. No estaba en la consideración de lo que necesitaba el entrenador y bueno, y eso es lo que yo digo, seguir para adelante, seguir creciendo, esperar, prepararme, dejar atrás lo que fueron los 12 años, o sea, no olvidarme, dejarlo capitalizar todo eso, los 12 años, la experiencia de Honduras, esta posibilidad que pudo ser y no fue, y ya mirar hacia adelante y prepararme para lo que viene. Bien, Fabián, te consulto. En ese proceso, cuando se hacía todo el estudio de quién iba a ser el técnico, ¿nunca hubo, ni directo o indirectamente, un llamado telefónico vinculado a la UF? Nunca hubo ningún llamado. Contale un poco a la gente, creo que ahora se puede contar, ¿cómo surge después, en la recta final, cuando Aguirre se comunica contigo y vos aceptás puntualmente para, si Aguirre hubiera sido el técnico, integrar vos la estructura justamente de él en la conducción nacional? Bueno, contigo nos conocemos a nivel de selección juvenil. Compartimos el periodo que él estuvo en la selección sub-20 en el año 2009. ¿Vos llegaste a compartir con él algo en Peñarol? No. No. Ahí teníamos una duda, ¿vos sabés? Dijo, inferior de Peñarol no llegaste a ser. Sí. Yo trabajé en Peñarol. Pero no era Diego el técnico. Ah, bien. Y bueno, y ahí yo siempre trabajé muy articulado con todos los entrenadores. Ni hablar, por supuesto, con el cuerpo técnico de la mayor,
pero con todos los mis compañeros de trabajo, por supuesto, como todo cuerpo técnico, pero también cuando yo era de la 15, iba a mirar los entrenamientos de la 20, cuando estaba en la 17 miraba a los de arriba y los de abajo. Entonces siempre tuve muy buena relación y la mantengo con los entrenadores de la selección. Y después con Diego mantuvimos esa amistad, nos juntábamos, hablábamos de fútbol, qué sé yo, y siempre quedó abierta la posibilidad de trabajar en algún momento juntos o cerca, qué sé yo. Y cuando se da esta situación, el día anterior, él tiene una entrevista y bueno, se ve que en base a lo que observó de la entrevista, de todos los lugares que debía ocupar, de los roles, uh-huh, de la importancia del cuerpo técnico, hablamos por teléfono, como tantas veces hemos hecho, ¿eh? Uh-huh. No es una llamada excepcional. Claro, claro. Y bueno, me dijo Fabián, hay una cantidad de funciones que yo presenté, con las cuales yo hablé, y como te pregunto, ¿alguien te llamó? No, nadie me llamó. Ok, ¿puedo contar contigo? Entonces hablamos de una serie, no de condiciones, pero sugerencias mías para integrarme, etcétera. No, estábamos de acuerdo, después lo íbamos a afinar mejor. Entonces, si se puedo contar contigo, le dije sí, uh-huh, porque me pareció que era interesante trabajar a nivel de selección nacional en un proyecto como es, bueno, lo dijo el mismo Diego, trabajar en la selección es una distinción única. Entonces, tener esa posibilidad con un entrenador con el cual, con Juan Berseri tengo también una gran relación, claro. Con Fernando Piñatares, Fernando inició trabajando en la selección juvenil, empezaba conmigo hasta que se produjeron unos movimientos y rápidamente él pasó a la 17 y la 20. Entonces no era nada, me pareció para a mí, nada excepcional ni nada tirado de los pelos. Y bueno, le dije, Diego, claro, contá conmigo. Uh-huh. Siempre estar en las selecciones es una distinción, es un honor. Y se dio así. Pero duró muy poco porque rápidamente se designó al entrenador. Y bueno, y nada más. Y con Diego y con todos. Y mi rol hoy como entrenador es, en lo que pueda ser útil, apoyar, aportar, claro, estar. Claro. Y no quiero nunca que ni una entrevista sea un factor de entrever. Yo lo considero algo que ya pasó, que ya, uh-huh, está, que se vuelve la página, que hay un cuerpo técnico, que estamos a pocos días de la eliminatoria, uh-huh, y hay que intentar cada uno aportar y apoyar para que salga bien todo esto. En estos 12 años que has dirigido, estás vinculado a la selección o has estado vinculado, ¿dirigiste sub-15? Sí. ¿Sub-17? ¿Sub-20? Sí, sí. ¿Alguna sub-23, me imagino? Bueno, esta que estabas hablando recién. Ahí está. Y después llegaste a dirigir algún partido de la mayor cuando Tabárez no tenía contrato firmado. Realmente pasaste por todas. Entonces, yo le digo a la gente que nos escucha. Sudamericanos, mundiales, panamericanos. Exactamente. Ahí está. Entonces, yo le digo a la gente que nos escucha, a la gente tirando paredes, que es muy inteligente, digo, ¿quién es el técnico que más conoce a todos los jugadores de la selección de las juveniles que han tenido este proceso? ¿Sos vos? Yo sé. ¿Sabés una cosa? Y la información. Vale, Fabián. Por supuesto. ¿Entendés? Entonces, supuesto, que no haya sido considerado por lo menos como candidato. Yo no digo que después en la hora de la decisión, bueno, está fenómeno, tendrá la decisión que toma. Pero que no haya sido considerado como candidato, para mí es una omisión enorme de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero enorme. Un día dijo un técnico importante, la información vale. Y el más informado en el tema juvenil es Coito. Y la información baila. Siempre eso, bueno, cuando hablábamos con Diego, siempre me decía, uh-huh, Diego Aguirre, era lo que me decía, claro, Fabián, la información que vos tenés... No la tenía nadie. No sabés ni vos lo que sabés. Claro. De todo lo que ha sido este periodo de trabajo, que realmente, yo creo que ha marcado una época, uh-huh, esto de Tabárez. Nos quedamos con el final, como pasan siempre con, uh-huh, todas las cosas. Claro. Pero lo que ha sido el periodo de Tabárez, y cuando digo Tabárez digo un montón de gente, uh-huh, porque se canaliza en Tabárez todo, pero digo, hay un montón de gente que trabajó, que ayudó. Lo que ha sido estos 12 años, entrenadores que hemos pasado, los que han terminado, los que han empezado, etcétera, ha sido para el fútbol uruguayo, me parece, uh-huh, que una época, un antes y un después. Sí, sí. Yo sé que sí, que esa información... Porque la valoro, por ejemplo, el ir a Honduras, yo tenía respuestas a un montón de cosas de estas experiencias vividas, claro, aprendidas, claro, ¿no? Claro, no eran inventadas, claro, por mí, porque todo lo que hacemos lo aprendemos en algún lado. Exactamente. Entonces, ese es el valor de haber, claro, estado y haber aprendido para cuando pasen las cosas. Porque mira que, como vos decís, no es nada extraño de otro planeta, pero un trabajo de selección es diferente al trabajo, totalmente, de clubes. No tengo ningún tipo de duda. A ver, JJ, que amagabas
para meterte en la charla, dale, tranquilo. ¿Qué sentiste cuando enfrentaste a Uruguay? Siempre se lo quiero preguntar a todo el mundo. Sinceramente, yo no sentí nada excepcional porque sabía que lo único que había en juego era un resultado deportivo. Podía ser un poquito particular porque, bueno, el cuerpo técnico eran mis anteriores compañeros. ¿Era tu cuerpo técnico? Sí, habíamos sido compañeros hasta hace poco tiempo y muchos jugadores. Los conocías a todos. Me venían a golpear la puerta del vestuario y me decía, profe, ahí están sus jugadores que quieren verlo. Claro. Y me saludaban y nos charlábamos y me regalaron una. Y la verdad que gratas sorpresas de jugadores que de repente habíamos tenido una relación correcta, pero nada más que correcta, o sea, técnico-jugador. Uh-huh. Y en ese momento me golpearon la puerta y me sorprendí cuando me vieron, Fabián, un abrazo, qué sé yo, que esto, que lo otro. Que ahí manifestaban un poco eso que de repente cuando estábamos en la relación entrenador-jugador yo no la había percibido. Y eso fue muy lindo, gratificante. Y después el enfrentarlos, claro. Yo pensé que los conocía, pero no terminaba de conocerlos, porque la verdad que ese día Uruguay jugó muy bien en los Panamericanos. Tuvo ese partido clave contra Argentina, que me parece que se fue más hacia lo emocional, que nos pasa mucho con Argentina, ¿eh? Y lo digo desde el punto de vista personal, lo volcamos hacia lo emocional y queremos y dejamos de lado algunas cosas que de repente el equipo en un torneo, en un sudamericano, de repente nos pasaba, traíamos, y ese partido... Entonces había algo ahí. En lo futbolístico, decís vos, como que afecta demasiado la parte emocional en la cabeza. Claro, me parece que le damos mucho espacio a ganarlo desde el punto de vista emocional, más que al juego que de repente traíamos en el torneo y que de repente lo perdemos un poco. No, nos ha tocado ganarle, como cuando fuimos campeones en Ecuador, le ganamos a Argentina bien, me acuerdo, creo que 3 goles le hicimos a Argentina, también en sub-15, también en sub-17, pero veo que es un partido diferente, ¿no? Uruguay-Argentina. Y pero bueno, volviendo a lo que vos me decías, nada, porque solamente era un resultado deportivo, no había nada más en juego, ni nada de patria, ni de honor, ni de nada. Y bueno, ganó Uruguay, ganó bien Uruguay, y bueno, nosotros teníamos la esperanza de igual clasificar y encontrarnos más adelante, y no se dio por el resultado de los cruces en semifinales. ¿Qué sensación te deja, a ver, en el trabajo del técnico, como en muchos trabajos, pero en los técnicos y en el fútbol se da mucho, hay un momento donde se corta el trabajo, y dura un tiempo y después tenés que esperar hasta volver a conseguir? Pero se dio un corte importante, por lo menos para mí, uno que sigue las selecciones juveniles de Uruguay, que Garay no está más y que tampoco está Ferreira con parte del cuerpo técnico que tenías vos. ¿Qué te genera eso? Porque eso marca que el proceso de Tabárez, hay un quiebre en el proceso que se traía, más allá del técnico Diego Alonso. Para alguien que trabajó tanto tiempo dentro del proceso como vos, ¿qué te genera? Y bueno, que indudablemente se está buscando un cambio y habrá que esperar un poco la política a seguir, ¿no? En el tema de juveniles, que yo creo que ha sido muy bueno, pero también nosotros estábamos como en un punto intermedio. Yo creo que lo que había en selecciones juveniles era muy bueno, porque era como un cernidor muy bueno, de mucha coherencia, de mucha transparencia, de trabajo, pero también nosotros recibimos un trabajo a nivel de clubes de juveniles, que también es bueno remarcarlo y destacarlo, que se hace a nivel de clubes y que ha ido mejorando año a año, nombrando coordinadores, entrenadores con experiencia, gente capaz a nivel de juveniles, que también, yo me acuerdo cuando de las últimas charlas que tuve con el maestro antes de dejar la selección, yo le decía, maestro, en estos tiempos lo que ha cambiado el mundo juvenil, el fútbol juvenil, es tremendo, lo percibo en los jugadores, lo veo, porque la selección ha sido agente de cambio. Ha valorizado al jugador. El jugador que pasa por la selección tiene un valor importante. Entonces, todo eso genera un montón de cosas. Y el fútbol hoy, como el fútbol europeo, cada vez los busca más jóvenes, la selección uruguaya es un lugar donde vienen a buscar jugadores, porque saben de que ya ha pasado un primer filtro, de que está considerado en un proyecto encabezado por Tabárez y ejecutado por un montón de entrenadores siguiendo esa línea, que hay seriedad, que hay transparencia, que nos equivocamos, nos seguimos equivocados como cualquiera. Y lo bueno, que lo puedo decir personalmente y también
con quienes yo he compartido, que todos los errores que hemos tenido, o hemos tenido, las decisiones, han sido un tema de capacidad y nunca de privilegiar, de beneficiar un club o nada, nunca, seguro que no. En ese sentido. Y bueno, y entonces me parece que la selección había tenido. Pasó el tiempo y bueno, ahora vendrá un cambio de política, un cambio de perfil, que puede ser mejor, ¿eh? Porque yo siempre reconocí que era muy bueno lo que ha llevado adelante el proyecto del maestro, pero también había cosas que se podían mejorar. Ya vamos a volver al tema de la selección, porque hay dos, tres preguntas para que me parece, por lo menos a mí, humildemente interesantes en este proceso que llegó en un momento determinado a que dejar la selección y aceptaras este ofrecimiento que tuviste en Honduras. Y una serie de cosas más que tienen que ver justamente con el vínculo a la selección. Pero en un momento determinado, ¿pudiste ser técnico de Peñarol? Mm-hmm. ¿Qué te llevó a decir que no? Si no mal recuerdo, era, lo digo con respeto, con cariño, pues lo quiero mucho, el Gordo Barrera, el presidente carbonero en ese momento. Sí. Jorge Barrera, el doctor, sí, sí. Barrera, le mandamos un abrazo muy grande a él y a su familia. ¿Qué te llevó a decir que no? Ese fue un momento. Bueno, como vos dijiste, yo pasé por Peñarol en las inferiores, juveniles. Creo que quedó una muy buena relación, uh-huh, que la mantengo hasta hoy, porque uh-huh, hablo y veo con gente de Peñarol y recordamos aquellos momentos. Puntualmente tres cosas. Me acuerdo que fue, nosotros estábamos en Cochabamba jugando, estábamos preparando la final de los Juegos Odesur. Exactamente. Y Carlos Sánchez, que habíamos sido compañero y con quien tengo una muy buena relación, me llamó. Entonces le dije tres cosas. Le digo, Carlos, mira, primero estoy preparando una final. Te digo, sinceramente, no puedo distraerme con otra cosa. Esperamos. Ok, Fabián, espero. Era la salida de Leo Ramos, que después llegó Diego López. Uh-huh. Y tres cosas puntuales. Una, primero que yo ya había iniciado un proceso de trabajo que le había hablado a los dirigentes cuando comenzamos las conversaciones, lo importante que era comenzar cuanto antes. Entonces ese discurso y ese mensaje se iba a derrumbar. Apareció una mejor posibilidad, entonces ya no es o otra posibilidad, uh-huh, no sé si es mejor o no, eso es, uh-huh, subjetivo. Y entonces ahora ya no es tan importante el trabajo. Entonces eso que yo había dicho en aquel momento, vos recordás, ¿era Valdés el presidente de la UF? Sí, porque Valdés, acordate que después, Valdés, porque hay un tema político, Valdés, ahí, exactamente, ahí está, Valdés era el presidente de la UF, que ya habíamos iniciado un proceso, de hecho estábamos compitiendo en ese, uh-huh, momento, y estábamos a 5 o 6 meses del torneo sudamericano, que la selección uruguaya se iba al Mundial de Rusia 3-4 días después, y iba a generar todo un entrevero, pero no por mi persona, sino por lo que significaba cambiar, que se iba un cuerpo técnico, uh-huh, a falta de pocos meses, uh-huh, para el torneo, y me pareció que no iba a aportar o no iba a ser bueno también para ese viaje de la selección mayor, porque trabajábamos, uh-huh, porque era todo un proyecto integrado, uh-huh, bueno, y también porque, bueno, había compañeros que no entraban dentro de ese proyecto de Peñarol. Y yo creo que si... Compañeros tuyos, el cuerpo compañeros técnico. Compañeros míos, claro, el cuerpo técnico. Creo que si me consideraban a mí también era por lo que habíamos hecho trabajando juntos todos, ¿no? Uh-huh. Entonces se juntaban esas tres cosas, lo pensé, lo hablé. ¿Llegaste a hablar con Barrera? No, hablé con dirigentes de Peñarol. Uh-huh. Barrera tampoco nunca. No, creo que Jorge Barrera habló con el maestro. Claro. Y yo hablé con las personas que me habían estado llamando. Claro. Y les expliqué, y también hablé con Valdés, que también me había llamado. Uh-huh. Bien. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Yo en aquel momento recuerdo que incluso la información la dimos acá. Yo, uh-huh, sabía que Peñarol quería que vos fueras el técnico, o por lo menos su presidente y varios integrantes en aquel momento del consejo directivo de Peñarol. Y yo más o menos intuía la explicación que podías dar vos, que es la parte de la que estás dando con relación a integrantes del cuerpo técnico mío que no entrarían en esta nueva idea de Peñarol. Hay un proceso iniciado que yo pedía que se iniciara lo antes posible, con Valdés presidente. Hay como un reconocimiento tuyo hacia la AUF a nivel institucional y hacia tus compañeros y cuerpo técnico. Entonces la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿no tuviste respaldo cuando tomaste vos la decisión de irte a dirigir a Honduras? Cuando todos acá lo que sabíamos era que vos hacía muchos años estabas en las selecciones juveniles, que ganabas un salario, yo creo que digno para la realidad del país, pero no para la realidad del fútbol profesional y para el laburo que vos hacías. Uh-huh. Nosotros sabíamos la cifra, no interesa cuál es.
¿No era el momento en aquella circunstancia y situación, desde el presidente Lauf o quizás desde el propio Tavares, de espera un poquito? Acá hay un proceso y hay una manera y una forma donde Fabián ha hecho todas las formativas de Uruguay. Entonces busquemos la forma y la manera, que también pasaba por aspectos económicos, para que Fabián se quede. Y bueno, yo qué sé, no lo sé, porque eso es algunos comportamientos que no me correspondían a mí. La UF estaba en un momento de cambio, de transición. Estaba con el periodo de la intervención. La salida de Valdés y la intervención. También hay un tema político en el medio. Y también tomar decisiones de ese tipo. Entonces, yo qué sé, si faltó respaldo, no lo sé. El no lo sé, dejás un manto de duda. No. Solamente hablamos, conversamos. ¿Nunca te sentiste integrado al cuerpo técnico de Tavares? Yo me sentía integrado al proyecto de Tavares, ¿no? Yo sé que yo era un entrenador, pero muy importante, pero no lo digo por un tema vanidoso, sino por esto que vos dijiste, la cantidad de años que tenía, la información, lo que nos conocíamos. Yo sé y yo veía que el maestro se dirigía más a Alejandro y a Diego porque eran entrenadores más nuevos y yo lo consideraba correcto. Yo había cosas que yo ya dominaba y ya sabía de memoria, diríamos, de funcionamiento. Yo me sentía con la confianza absoluta en mi trabajo. También siempre fui de intentar llevar soluciones y no problemas, de intentar solucionarlo, cosas que van surgiendo y que van pasando. Me manejaba, respetaba las áreas, me manejaba con quien consideraba. No creo que sea falta. ¿No sentiste una falta de una palabra de apoyo y respaldo en el momento crucial? Bueno, pero de repente no correspondía, qué sé yo. Yo respeto las decisiones de las personas. Y vos dijiste hace un rato algo que para mí me parece muy interesante. Vos dijiste el cambio que se ha generado en el fútbol femenil y en el juvenil, sí, y diste la explicación. Y esto corre por mi cuenta. Ayer lo hablaba con un amigo que nos juntamos a hablar de fútbol, mirando el partido de Peñarol, y le decía un poco, un ex compañero mío de fútbol, que trabaja en fútbol, que ha trabajado en el exterior, que ahora también está acá, y hablaba un poco de eso, ¿no? De los chiquilines. Y de su familia. ¿Sabes por qué te digo esto, Fabián? Pues fíjate vos, ¿cuánto hubiera sido importante que realmente Tavares, esa realidad de cómo ha cambiado y mutado el fútbol juvenil, pero sobre todo la cabeza de los chicos? No porque Tavares no pudiera ver los entrenamientos, que seguramente estaba en el complejo y estaba permanentemente y veía todo. Pero no es lo mismo verlo a tener a mano un técnico como vos, que hace un montón de años venía en esa evolución, ese proceso, de la cabeza de los chicos. Ya no hablo solo de la parte de fútbol, hablo de la cabeza de los jóvenes. Y quieras o no quieras, la realidad marca, cuando Juanjo dice, buscando nuevo técnico, che, hay jugadores que prefieren a uno y no prefieren a otro, lo dijo acá, cuando se está buscando nuevo técnico, también acá se dijo, se informó por parte de nuestros compañeros, de que había un respeto muy grande por Tavares, pero que los jóvenes por momentos no lo entendían. No los veteranos. No lo que cuando en octubre se iba a tomar la decisión, que la idea originaria era de Alonso la frena, porque ahí hubo un par de llamados referentes de la selección, entre otras cosas que hubo en el medio. Pero la información que nosotros teníamos era como que los jóvenes no terminaban de comprender la idea de Tavares. Entonces, fíjate vos qué importante hubiera sido, con la cantidad y calidad de información que vos tenías, que esa información en cantidad y en calidad lo hubiera podido tener Tavares para darse cuenta que la selección estaba cambiando. Porque a Tavares le pedían renovar. Y Tavares de alguna manera iba renovando. Pasa que era una cosa tan natural, tipo proceso, que la gente ni se daba cuenta. Pero terminaste con un proceso de 25 o 26 jugadores donde el 85% eran todos jóvenes. ¿Sabes qué? Con respecto a esa consideración, bueno, quien mejor lo puede decir es él, el maestro, que quizá mirando un poco hacia atrás lo puede hablar o no. Entonces, pero me parece que algo externo a esta situación puntual que vos decís, hoy los cuerpos técnicos muchas veces van mutando, ¿no? Lo hablaba un día, me acuerdo que estuvimos un rato largo en la preparación, en la presentación de la primer Copa de Oro que yo estuve con Martino, y nos juntamos ahí en el lobby de estábamos en Los Ángeles en la presentación, estábamos los entrenadores para el sorteo, y estuvimos un rato largo conversando, el Tata Martino, entrenador de México, y yo charlando mucho, pero sobre todo escuchando, y él me dijo, en un momento salió la charla, y esto que vos mismo me decís, cómo ha ido mutando el cuerpo técnico de él. Si cuando yo era joven necesitaba a los grandes que me tranquilizaran, que toda mi adrenalina me la frenaran, me ordenaran,
hoy necesito los jóvenes que me den dinámica, que me den vida, que me acerquen. Claro. Pero no que me entiendan, no. Mira que no me estoy refiriendo a esto que vos decís del maestro, sí. Porque aparte yo estuve afuera y pero que acorten las distancias, porque hay un tema de edad. Exacto. Generacional. Si yo me quedo toda mi vida en sub 15, domino muy bien, pero hay algo que el margen entre la sub 15 y yo. Porque ellos siempre tienen 15 años, van cambiando el juego, pero yo soy el que voy avanzando, sumando edad. Y él me lo decía, y siempre me quedó eso, siempre me quedó en eso. Como nosotros somos muy de decir, mi cuerpo técnico, y pero también el cuerpo técnico si va cambiando en cierta manera, o agregando, o modificando ciertas cosas. De hecho, los cuerpos técnicos han cambiado mucho, ¿no? Han integrado al staff de entrenadores un montón de roles, porque los entrenadores nos hemos dado cuenta que no podemos abarcar todo. Claro. Por algo apareció el psicólogo, por algo ahora el videoanalista, por algo los especialistas de determinadas posiciones. Primero fue entrenador de arquero, ahora hay las grandes equipos. Fabián, te repregunto, en esto puntualmente que estás diciendo, ¿es fácil delegar o es muy complicado delegar? Para mí, ¿o depende de la cabeza? Yo creo que depende de cada uno cómo lo sienta. Eso va en cómo vos sientas, la confianza que tengas en las personas. Yo no tengo ningún problema, al contrario. Al contrario, me parece vivo, estimulando y dándole participación a mis compañeros. A la par, sé y creo que debe haber ciertas jerarquías, porque hay decisiones que deben ser tomadas y debe alguien asumir esa responsabilidad. Y yo siempre le decía a los chiquilines, enójense con quien quiera, pero enójense conmigo, que soy el que tomé la decisión. Sobre todo cuando me tocaba dejar a algunos afuera, previo a un torneo, que ese es el momento más duro, ¿no? Claro. Y creo que tiene que haber asignada a una persona que es el que toma la decisión final. Pero me parece que delegar es muy bueno, enriquece el rendimiento del cuerpo técnico, el jugador a veces se encuentra más cómodo con uno que con otro al momento de conversar algo, y el entrenador, eso también ha ido cambiando en los cuerpos técnicos. Antes, el asistente era aquella persona dentro del cuerpo técnico que todos individualizábamos, como al que le podíamos hacer tomar el pelo. Claro. El asistente es una persona muy importante en un cuerpo técnico, tiene un rol tremendamente importante, es más, es quien de repente, mucho más que el entrenador, puede quedarse toda una mañana observando. El entrenador tiene que estar permanentemente atendiendo todo lo que va sucediendo, es muy dinámico el juego, entra más en los detalles, ¿no? Por ejemplo, quizás trabaja un poco más con el videoanalista para dentro incluso mismo del partido poder estar haciendo correcciones. Dentro del partido poder estar haciendo correcciones. Hay que tener bien claro qué es lo que quiero y qué es lo que puedo mirar. Repartirnos las tareas en la observación dentro de un partido. Yo creo en el asistente tremendo. Y a veces el asistente dice, ¿sabes qué? Prefiero estar acá, que no me individualicen a mí, no me identifiquen a mí como el entrenador principal, porque no estoy cómodo, estoy mejor acá. Claro, yo siempre le digo cuando estoy dando, que me invitan a dar clases para los futuros entrenadores, le digo, si son el 2, la único consejo que yo les doy, no quieran ser el 1. Claro. Porque ahí empezamos a entrenar. Claro. Por lo menos no en ese momento. Claro. No, por supuesto, como objetivo personal. Claro. Pero digo, no estés siendo el 2 pensando en... Para ser el mejor, trata de ser el mejor 2. Claro. Y no pensar en ser el 1 trabajando de 2. Porque si no, ahí en definitiva es un entrevero el cuerpo técnico. Está bien. Fabián, cuando vos dirigís la mayor, aquel partido con México, les terminamos haciendo 4 goles. ¿Ahora? Los primeros minutos lo pasamos mal, después hicimos un gran partido. Sí. Y Uruguay juega muy bien. Que si no mal recuerdo, pusiste a Pereiro de titular. Ahí está. En ese momento, ¿vos recordás? El ejecutivo estaba con un lío bárbaro. Ahí estábamos en la intervención, ahí era Bordaberry el interventor. Sí. Y vos vas porque Tabaré no tenía contrato en ese momento firmado con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Cuando vos llegaste al punto de dirigir a la mayor, y lo dirigís ante México, y jugás en el exterior, y terminás haciendo 4 goles y ganás, ¿no pensabas que, previo a tu decisión de irte a Honduras, tenía que haber una estructura desde algo que te dijera, no, Fabián, no, a vos no te podemos dejar ir? Porque rompía los ojos que no te podían dejar ir. Era como decir, uno más uno, dos. Bueno, esto era exactamente lo mismo. Sin embargo, vos tomás la decisión de irte. ¿Por qué la tomás? ¿No sentiste el respaldo que esperabas sentir?
desde la asociación a nivel, digamos, institucional? No, te repito que no, solamente porque lo fuimos conversando, qué proyecto había para nosotros, uh-huh, como equipo técnico, y desde el punto de vista de la asociación uruguaya no estaba claro, porque había una comisión interventora que, uh-huh, tomaba resoluciones a muy corto plazo. Entonces sí, esa comisión interventora igual le firmó contrato a Tavares hasta después del Mundial, por supuesto, ¿no? Pero yo digo, en la conversación, uh-huh, conmigo no iban a tomar decisiones más allá de decir esperemos en lo puntual. También charlando con el maestro, yo seguiría en un proceso más sub-20, uh-huh. Entonces yo dije, me parece que comparando las dos posibilidades, esto me da más posibilidades de crecimiento, de, uh-huh, más riesgo. Por supuesto que estar en una zona de confort, como era para mí dirigir la 20, era lo más cómodo que, uh-huh, había. Ya, uh-huh, conocía el momento, ya conocía el formato, claro, me conocía a mí, conocía el torneo. Pero yo justamente quería o asumir más responsabilidades, uh-huh, o desarrollarme como entrenador. Un desafío. Cualquiera. Claro, pero no. ¿Te diste cuenta ahí que para ser técnico de la selección de la mayor tenías que salir, irte a otro lado, como te fuiste a Honduras, y después de Honduras, o lo que te pueda tocar acá en adelante, en algún momento de terminar diciendo? Pero te quiero decir que nunca yo estuve trabajando en la 20 para ver si llegaba no, a la no, mayor, está claro, ¿eh? Está bien, pero de todas maneras hay una entonces cosa... Entonces no estaba... Pero pará, Fabián, hay una cosa que es normal. Sí, no. Vos hiciste todo el proceso. Sí, sí. Y Tavares estaba en la recta final de su carrera. ¿Sabés lo que decía el uruguayo? Che, el sustituto natural de Tavares es Coito. ¿Y sabés lo que se decía en el ambiente de fútbol? Que Tavares no te abrazó en ese momento determinado porque Tavares entendía que vos ibas a ser el sustituto. ¿Vamos a hablar caso quitado? Vamos a decirlo así. Lo que estoy diciendo yo, no lo digo yo, no lo opino yo. Lo decía la voz populi del fútbol en ese momento. Bueno, pero no deja de ser una voz populi y una impresión. Sobre eso el maestro, eso se lo tenés que preguntar a él. Sí, yo claro, no lo percibí. Claro. Lo que te digo que me pareció también de que... O sea, te repito, nunca yo estaba en la 15 para ver si llegaba a la 17. Yo trabajaba, intento hacer lo mejor en lo mío, y tampoco me fui a Honduras para ver si venía la selección mayor, ¿eh? Yo me fui a Honduras con la intención de llegar al Mundial de Qatar, uh-huh, con Honduras, y bueno, no se pudo dar. Uh-huh. Y desde el punto de vista de mis objetivos personales, es un proyecto, un trabajo que no pudo, uh-huh, por lo menos terminar la eliminatoria, que, claro, es lo que yo hubiera querido, claro. Pero bueno, ese es otro tema. Y no, yo vi que lo que me esperaba a mí en la selección era otro proceso sub-20 y después no saber qué, uh-huh, entonces ahí es que tomé la decisión, pero no porque no me respaldaron, uh-huh, porque ese era el proyecto que había en la selección, claro, nada más. Está bien. Decidís irte a Honduras, uh-huh. Cuando te vas a Honduras, ¿vos le propones a tu cuerpo técnico que se vaya contigo? Sí, era una de las condiciones, uh-huh, diríamos, de... ¿Y te llamó la atención que tus compañeros resolvieran quedarse acá? No, no es que me llamó la atención. Me hubiera gustado porque la verdad que yo trabajaba muy cómodo. Uh-huh. Pero bueno, hay decisiones personales, uh-huh, que intervienen en las decisiones y lamentablemente, una lástima, la verdad, porque trabajábamos muy... Uh-huh. Muy articulados, muy bien, muy agudos. ¿Y te pareció normal que el resto del cuerpo técnico se quedara cumpliendo el rol que vos cumplías acá en Uruguay en las juveniles? ¿Normal qué quiere decir? No, normal. Si te pareció una cosa natural. Me voy yo con mi cuerpo técnico, el cuerpo técnico no se va, pero Gustavo, que era mi asistente, se queda como encargado de la sub-20, por ponerte un ejemplo. Mira, en principio yo pensé que era una linda distinción a una persona que yo había llevado... Uh-huh. Que yo había llevado, pero no es que me haga cargo de llevarlo o no llevarlo. Bueno, integrado tu cuerpo técnico. Sino que yo integré, uh-huh, a lo que sea considerado en ese caso. Y me alegré mucho, en definitiva, por el personal. Te repito, me hubiera encantado porque era una de las condiciones que yo había puesto que siguiéramos, uh-huh, todos. Rearmaron nuevamente el cuerpo técnico con Gustavo a la cabeza y bueno, uh-huh, me quedé más con las ganas y che, qué lástima que veníamos tan bien trabajando y que nos entendíamos tan bien y que hayan formado otro cuerpo técnico, uh-huh, y sigan trabajando y nos hayamos dividido en este proyecto y en este desafío tan lindo que teníamos de Honduras de, uh-huh, seguirlo todos juntos. Pero ¿Con Ferreira tenés vínculo hoy? Sí, 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 cómo sí. No, sí, uh-huh, sí, 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 con todos, uh-huh, bien. Uh-huh. A ver, Juanjo. Hay algo que es de público conocimiento, que lo manejaba la gente, lo manejó el periodismo también. Gustavo recibió varias críticas porque los resultados no se dieron.
Uh-huh. Por lo menos de lo esperado. Los resultados y el juego no se dio. Entonces, ¿cómo lo viste vos también eso? ¿O cómo lo viviste? No sé si estabas tan al tanto, capaz que no. Digo, pero también el hecho de haber trabajado tanto tiempo contigo y eso, no sé cómo te tocó sentirlo a vos en el momento. Y bueno, lo miraba con una parte bastante más de la cercanía, uh-huh, que un análisis como entrenador. Tampoco los miraba, no pude ver, solamente compartí el Panamericano y te digo, Uruguay jugó bien esa primera fase. Después no vi ni el Mundial Sub-20, no. El Mundial Sub-20... Porque vos habías dirigido el Sudamericano. Sí, el Mundial Sub-20, campeón. Vi puntualmente el partido Honduras-Uruguay, porque justamente jugaba contra Honduras, sí, que había futbolistas bueno, porque era Honduras y yo estaba trabajando en Honduras, y bueno, y en ese partido contra Uruguay, más que nunca lo miré, lo vi 2-0, que terminó el partido a favor de Uruguay. Pero después no pude ver mucho más, no sé dónde más compitieron, porque después vino la pandemia y vino un montón de anormalidades que distorsionó todo. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? Es difícil porque seguro las expectativas hoy con la selección juvenil son muy altas. Entonces, estar de acuerdo, las expectativas siempre es complicado, ¿no? Claro. Entonces, de repente se esperaba, qué sé yo, siempre esperamos lo mejor. Claro, creo yo, Fabián, que después de haber ganado un Sudamericano, Sub-20, después de tanto tiempo, la gente dijo, bueno, ahora vamos por el Mundial. Vamos más. Y la verdad que yo creo que fue eso. Sí, yo me quedé con ganas de... La verdad que con la sensación de que en Corea podíamos haber sido campeones del mundo. De hecho, salimos invictos, nos sacaron por penales, definición a penales. Ahí era un equipazo. Terminamos en la semifinal, ¿no? Sí. Pero contabas con Valverde y Bentancur. Con todos. No, digo, sí, pero pensando en la selección mayor, digo, contabas con Valverde y Bentancur, que después se transformaron en la generación de juego principal de Uruguay. Era un jugadorazo, para que la gente lo entienda. Que la gente lo entienda, esto corre por mi cuenta. Una generación tremenda. Valverde y Bentancur vecino, extraordinarios jugadores. En un momento determinado, esta es una percepción, y yo hablo con mucha gente de fútbol, vivo hablando de fútbol todo el día, como nos pasa, con amigos, conocidos, te paran en la calle, vas al kiosco, cualquier lado. Sí. En un momento determinado decía, che, ¿de qué juega Valverde? No sabemos. ¿De qué juega Bentancur? No sabemos. ¿De qué juega Vecino? No sabemos. ¿Vos lo estuviste? Sí, de Uri sí. Se lo estuviste. Eso es lo que yo digo para que la gente termine de comprender el hilo conductor de lo que venimos hablando. Entonces yo creo que ahí el error de la UFA en la vida institucional fue haber perdido esa riqueza que teníamos de información. Y fíjate que, mirá que qué generación, porque son, ya te digo, el trabajo mío, yo soy la cara visible de un cuerpo técnico y de un proyecto de trabajo y de un montón de cosas. Pero los mirás y hoy, bueno, el Puma Nacional, los marcadores centrales están todos en Europa, Santi Bueno, Agustín ahora está en Argentina, Rogel, Matías Olivera, Matías Viña, Santiago Gómez, todos nombrados en la selección. Claro. En definitiva, ese es el éxito mayor. Claro que me quedé con ganas y yo creo, digo, de hecho, en ese mundial estaba Aymar, que fue como invitado y charlábamos mucho, y él me decía, no, a la final... Dice, el mejor jugador del Mundial fue Valverde, lo que pasa es que no estuvo en la final y no, claro, se lo pudimos y no dar. Se lo dieron, seguro. Le dieron el de plata porque no llegamos a la final. Dice, pero la final era Inglaterra-Uruguay, que hubiera sido el partido del Mundial, y la verdad, y teníamos un equipazo. Y nos quedamos sin contar con Darwin Núñez, que tenía 2 años menos, que estaba lesionado de la rodilla. Lesionado de la rodilla. Y que ya en Peñarol ya lo teníamos considerado y increíblemente se lesiona la rodilla y no llega a poder estar en la preparación. Fabián, contame sintéticamente qué fue lo que pasó en Honduras. Hay un logro importante de ustedes, obtienen una medalla histórica. Y contanos por qué este proceso de eliminatoria no pudo culminar. Bueno, nosotros estábamos al frente de la Sub-23 y de la selección mayor. El proceso Sub-23, que era el recambio, yo creo que también apoyado en eso, me eligen a mí, una persona de recambio, de gente joven. Exacto. Y los jóvenes en Honduras no son como acá, que en edades tempranas ya están. Allá con 21 o 22 años siguen siendo jóvenes. Uh-huh. Y ellos eran los que tenían que enfrentar y comenzar a jugar en la selección nacional. Uh-huh. Y a nivel de Sub-23 hicimos cosas muy buenas. Panamericano, medalla de plata, jugamos la final del preolímpico con México, la perdemos por penales, vamos a los Juegos Olímpicos, que ahí Miguel Falero como asistente tiene una tarea destacadísima, y como asistente mío, pero como entrenador de esa
puntualmente, pero todo el cuerpo técnico estábamos trabajando con ellos. Y cada vez que pudimos preparamos el Final Four con cierto tiempo, hicimos un campeonato bárbaro, terminamos terceros, pero perdimos con Estados Unidos en el último minuto. Y la Copa de Oro, que también tuvimos un periodo de preparación que iba a ser lo que nos iba a preparar para la eliminatoria, también hicimos una buena hasta que nos caen los COVID y ahí se nos cae, se cae el equipo y quedamos afuera de la Copa de Oro. Y viene la eliminatoria donde creo que algunos imponderables también nos jugaron en contra, lesiones de jugadores importantes. Y después este formato de eliminatoria de tres partidos por fecha FIFA, donde Honduras en este momento no tiene un espectro de jugadores tan amplio como para poder. Entonces había que enfrentarlos con un número relativamente acotado de jugadores y no se nos dieron los resultados por eso, pero sacamos resultados importantes, como fue empatar con Canadá, que va primero allá en Canadá, hicimos un gran partido, empatamos con El Salvador afuera, le íbamos ganando a Estados Unidos muy bien hasta minuto 60 y el equipo se nos cae. Se nos cae, no nos gana Estados Unidos. Ellos hacen cambio y comienzan a entrar jugadores y no pudimos mantenerlo el ritmo del juego. En el tercer partido de las dos fechas FIFA fallamos. Segunda fecha FIFA, empatamos con Costa Rica, muy bien que lo ganamos, perdemos con México en el Azteca, un partido que estaba dentro de lo posible, y perdemos con Jamaica, que es el gran partido, el partido que en definitiva dispara la decisión final. Pero todo apoyado en tres años muy complicados, ¿viste, Millo? Muy complicados, donde el año de la pandemia fue tremendo. No hubo nada, no hubo nada, no pudimos nada. Y la verdad, yo me vine para acá pensando estar 15, 20 días y estuve hasta septiembre. Y las críticas eran muy grandes. ¿Qué hacía yo en mi país? Pero los aeropuertos estaban cerrados. Si había alguien que quería volver, era yo a trabajar donde me correspondía estar. Y entonces me parece que la crítica, todos los cambios grandes se dan por presiones sociales, ¿no? Y me parece que se generó un movimiento ahí muy fuerte. Más hoy con las redes. Sí, las redes, muy fuerte. Entonces, lo único que lo podía sostener eran resultados deportivos. Y se dio ese partido de Jamaica y fue el disparador. Yo creo que lo que hicimos fue un proceso de recambio. Ya jugadores que jugaban en Europa ya no estaban en la selección, había que impulsar nuevos jugadores. No es tan fácil. Honduras tiene solamente un jugador en la liga francesa y Lozano en el Cádiz, ahí que alterna. Entonces sabemos que el nivel de los equipos lo dan los jugadores, pero no quiero decir que no había jugadores, porque van a decir, está criticando. No estoy criticando a los jugadores, estoy diciendo que en Honduras tiene que cambiar un poco el formato, como yo lo hablé tanto, decir, comencemos a trabajar en juveniles, comencemos a mejorar el torneo, empecemos a profesionalizar al futbolista, porque el mundo del fútbol va en ese sentido. No podemos ir contra, y por suerte hoy Bolillo Gómez, que es quien me sucedió, está diciendo de que las canchas hay que cambiarlas, porque no se juegan en canchas que se juegan en el mundo. Entonces vos decís, no puede ser, y no puede ser. No, somos un país pobre, bueno, pero hay cosas que hay que hacerlas. Hay pobreza que se lleva con dignidad. Y Albert Ellis hoy también comenta y dice, hay que profesionalizar al futbolista hondureño. Y es lo que yo luché siempre, claro, no gusta de que yo vaya y luche en contra de la corriente de lo que se viene. Y quizá en ese sentido me equivoqué y reconozco de que tendría que haber sido más político. Acá está todo bien, sigan para adelante, hacer mi trabajo, pero no lo siento así, y hago lo que siento y digo lo que pienso, y sin entrar en criticar a nadie, hablaba de las cosas que había que mejorar. Y bueno, y no gustaron, y puede ser un error, y lo reconozco como error. Después en lo otro se formó un montón de jugadores, la relación y el recuerdo del jugador es muy bueno, es un pasaje por la selección de Honduras, cómo ha sido tratado, cómo ha sido respetado, cómo ha sido valorado, la forma en que trabajábamos, privilegiando siempre al futbolista. En ese sentido estoy tremendamente conforme de lo que hicimos. Tuvimos algunos resultados, y en esta eliminatoria, como te digo, algunos imponderables, como las lesiones de jugadores importantes, nos jugaron en contra. Y no sostuvimos resultados que deberían haber sido haber concretado el triunfo con Estados Unidos en casa y no haber perdido con Jamaica, que yo reconozco que fue un resultado inesperado, pese a que Jamaica tiene jugadores de Premier, Michael Antonio, Reid Ruff, varios jugadores de Premier, que son jugadores de Premier. Fabián, ¿y de acá en adelante qué?
¿selección o equipo? ¿Llegó el momento para dirigir equipos? Algunos entrenadores que dirigen equipos ahora dirigen selecciones. Mí me encanta el formato de selección, ¿eh? Me encanta el formato de selección, me adapté tremendamente. Hay entrenadores que han dicho que no, y los reconozco y entiendo. Yo entiendo cuando ellos dicen, no, la selección yo no podría, porque esos periodos de tiempo que no te exponen a la competencia de todos los domingos, no es fácil llevarlos adelante. Yo me adapté perfectamente y me gustó mucho, pero capaz que terminó un periodo muy lindo de trabajo a nivel. Trabajé en equipos, fui a selecciones, me instalé ahí 15 años, porque los 12 de Uruguay más los 3 de Honduras. Claro. Pero también yo estoy intentando prepararme para si me toca trabajar en un equipo, hacerlo bien y capitalizar todo. ¿El equipo puede ser del exterior o puede ser Uruguay? Sí, por supuesto. Íntimamente me gustaría quedarme en Uruguay. En Uruguay, claro. Por mi familia, pero sé de que ir al exterior significa desarrollo, crecimiento, aprendizaje permanente, competir en ligas importantes. Y bueno, es un lindo desafío como entrenador también exponerme a esa exigencia. Está muy bien. Ahora, le pregunto a mi compañero, ¿qué tienen en común Fernando Morena, que le mandamos a él un saludo muy grande, a él y a su familia? Hay algunas nanas que nos toca atravesar en la vida, producto de que vamos creciendo. Bueno, Fernando es la biología. A Fernando le mandamos un abrazo muy grande. ¿Qué tiene como Fernando Morena, Francesco Lee, Diego Aguirre, Fabián Coito? Peñarol. ¿Que fueron a Maturana? Fueron a Maturana, exactamente. Esto yo, porque yo también humildemente fui a Maturana. Exacto. Tenés buenos recuerdos de Maturana, ¿no? Por supuesto. Hasta hace no tanto tiempo, incluso tenías actividades. Bueno, hasta antes de irme, trabajaba en el colegio. Claro. Mis hijos fueron también al colegio. Mi sobrina va a Maturana. Alumnos. Y yo juego con los domingos de mañana en un equipo de Maturana de los veteranos, de más 45, donde somos o exalumnos o funcionarios o padres de alumnos. En los días previos a que terminara, yo los martes la llevo, voy a buscar a mi sobrina, almuerzo con ella, me quedo con ella, se cambia esto, la agarro, la llevo, lo hago todos los martes. Y en el momento que la dejo a mi sobrina, Renata, sale uno de los Romero. Que en mi época, nosotros somos la misma generación, Fabián, eran adscritos jóvenes, dos hermanos adscritos jóvenes. Y salió uno, me miró con los tapabocas puestos, nos reconocimos, nos saludamos muy bien. Me dice, Pillo, pasaron no sé cuántos años, un montón, me dice, termino este año y me jubilo. Exacto, y Eduardo. Y ahí me sentí el tipo más viejo del planeta, ¿viste? De los hermanos Romero, de Escuadroni, un maestro que teníamos en segundo de escuela, Vicente Escuadroni, de otros maestros que fueron espectaculares, de Mateo Méndez, a mí Mateo, que fue el formador del movimiento Takuru hace muchos años atrás, Mateo me marcó enormemente en valores, en un montón de aspectos. Bueno, siempre he mantenido relación con Mateo, yo lo quiero mucho también. Estaba en el proyecto Minga, exactamente, en Las Piedras. En Las Piedras. Y ahora creo que volvió para Takuru, me parece. Mirá, no sabía. También es una persona. No, en nuestras vidas es una persona. Ha sido una persona muy importante. Inolvidable. Muy importante, sí, muy importante. Por supuesto. Por ahí de Maturana, yo por lo menos tengo los mejores recuerdos. Una época muy linda de mí. Por supuesto. De mi infancia. Por suerte, yo lo mantengo, como te digo. Bueno, trabajaba en el colegio. Claro. Tengo muchos amigos que trabajan actualmente. Y compito y juego con los veteranos. A veces nos creemos jugadores de fútbol. Está bien. Pero vos sabés que para los entrenadores jugar al fútbol es bueno, ¿no? Mirá. A mí me ha servido mucho. Cuando dirigiste, metés en los. No, ahí la formación no. Del equipo no. Ahí no. Eso ahí es un lío. Eso es más difícil que dirigir. Eso es más difícil. Que hacer la lista final. Mirá, un día yo no recuerdo si fue una nota que habíamos hecho en Fox por radio cuando teníamos el programa. Un día te lo dije, vos me decías, no lo recordaba. Se lo voy a contar a mis compañeros y a la audiencia. Yo jugué, hice todo el baby fútbol en Liverpool. Ahí al lado del Miguelete, estaba la canchita de Liverpool. Después con los años apareció la de Wanderers, el costado. Y un poquito más atrás la de Comus Corinto. Pasabas el Miguelete hacia el otro lado por un puente y estaba la de Maguá. Sí. Entonces jugábamos en esas canchitas. Y en un momento determinado, nosotros jugamos en la Liga Atahualpa. Sí. Y yo tenía un pelado, el pelado de Isla, que era el técnico. Un fenómeno, un gritón bárbaro. Sí, me acuerdo. Y un día, recuerdo, se da un entrenamiento. Y en ese entrenamiento aparecés vos. Vos tenés 54. Exacto. Ahí está, la misma generación. Pero vos no estabas en Liverpool. No. Entonces, vas al entrenamiento. Y me agarra el pelado, y digo pelado por mucho cariño y respeto, me dice,
le tenés que hablar y lo tenés que convencer para que se quede. Yo te tenía que convencer a vos. Antes del partido tuve la ocurrencia de ir a hablar contigo y decirte no sé qué boludez te dije. Mi poder de convencimiento fue cero porque el siguiente entrenamiento Fabián no siguió en Liverpool y no sé dónde terminó jugando. Pero así que tuvimos esa vinculación. Yo jugaba allá en mi barrio, en Capurro, Juventud Maturana, y después me fui al Como Corinto. Al Como Corinto. Éramos compañeros con Ariel López Báez, con quien mantengo una gran amistad. Ariel era un fenómeno. Sí, yo no seguía a Ariel porque donde estuviera Ariel ganábamos. Claro. Henry, para el mundo del fútbol es Henry. Ariel, pero para mí es Ariel, y vos jugabas con Pablo Correa. Y yo jugaba con Palito Correa. Palito Correa al rato la pelota la agarraba, potencia, pin, la clavaba en los árboles. Álvaro estaba en Juventud Maturana, que no tiene nada que ver con el colegio. Es un equipo allá abajo que no existe más. Perdón. Y Álvaro es un año menor que yo y jugaba. Álvaro Gutiérrez también iba a Maturana. Querido Gutiérrez, me olvidé de nombrarte. Bueno, por eso lo nombré en realidad. Pues estaban hablando todo eso y digo, pero Gutiérrez también iba a Maturana. Alvarito, que lo veo en el barrio, lo veo seguido. Mira, con Pablito Correa, quien quiero mucho, pero me lleva una decepción muy grande. Pablito se fue con los años. Jugó en Rentistas, Peñarol, al exterior, terminó siendo técnico, se radicó en Francia. Jugó en Juvenil Nacional. Sí, sí. Hizo una carrera como técnico muy interesante en Francia. Muy bueno, sí. Y un día consigo el teléfono. O sea, digamos que en esos equipos jugaba Correa y apoyaba a Larrea, y jugaba López Báez y apoyaba a Coito. Yo me encargaba de que Ariel no faltara al partido. Lo pasamos a buscar. En un momento determinado, había un equipo que a nosotros nos costaba mucho, que era el Carabelas. En un momento determinado, Luis Noé juega en Carabelas. Enrique Sarabia, está un montón. Y vos sabés que conseguí el teléfono de él. Y me llegó como una decepción. ¿Con quién? Con Pablito Correa, nunca me respondió. Pablo. Y mira que un mensaje. Fueron compañeros mucho tiempo. Mucho tiempo fuimos compañeros. Mucho tiempo, muchos años. Pero bueno, cada uno es como es, viste, la vida, yo qué sé, anda a saber lo que le habrá pasado. Pero son los momentos más gratos de. Maravilloso, realmente maravilloso. Y aquellos torneos. Que me imagino que lo. ¿Sabés que volví ahora? Porque mis hijos, bueno. Están estudiando para entrenador, uno para contador y el otro para entrenador. Los dos para entrenador, pero uno más enfocado en. Pero uno está estudiando y está entusiasmado con el fútbol. Y empezó en el Bay Fútbol ayudando a un amigo de él, a un compañero de él. Entonces voy a. Lo llevo, miro. Claro. Y lo acompaño a él, a mi hijo. Y miro de vuelta el Bay Fútbol. Tremendo. Y me acuerdo de aquellas noches de campeonatos de liga y finales. Y las miércoles de noche. Sí, la cancha de Mahuá, que salía Atahualpa. Tremendo. Y había algunos padres que eran tremendos, ¿no? Los tíos que se armaban afuera de la cancha. Sí, y yo ahora miraba eso también, los padres. Y cómo los niños, o sea, esa sensación que tienen, que la tendríamos nosotros también, ¿eh? Están jugando y están demostrando para afuera cosas afuera. Porque ese vínculo con el grito de afuera, con el que lo está mirando, genera mucha cosa en el niño. Y como yo creo que es muy importante para los entrenadores, como te digo, jugar para percibir algunas cosas, volver a las fuentes, a cómo inició todo, el Bay Fútbol, el fútbol juvenil. Yo hablo mucho con entrenadores juveniles también, cómo están. Ahora, bueno, un amigo, Boris Acuña, está como coordinador de Fénix. Gran jugador. Que juega en el Maturana con nosotros, pero ese es el López Báez del Bay Fútbol. Y volvió, entonces hablo del fútbol juvenil otra vez, cómo está. Antes íbamos a los clubes, yo por lo menos, cuando leías que había aspirantes diario. Claro, ahora resulta que te llevan, todos los captadores andan en busca de los jugadores, qué sé yo. Y eso es lo que te digo, que ha ido cambiando y ha ido. Modificando el pensamiento de un montón de gente. Ahora están los captadores y también los representantes, que los agarran desde que son enanitos. Exactamente, sí, captadores y representantes. Fabián, gracias por este rato. Ustedes, ha sido muy gentil, la verdad, pasamos ahora. Espero que hayas pasado bien. Por supuesto. ¿Algo que quieras decir que no te hayamos preguntado? Nada, muchas gracias. El mayor de los éxitos para la selección, en primera instancia, porque hablamos tanto de la selección, lo mejor. Claro. Y con ganas de mirar el campeonato uruguayo que también arranca el 5 de febrero. Arranca el 5, está con todo nuestro folclore, pero margen de eso, con buenos entrenadores, siempre la aparición de buenos jugadores y ojalá que. ¿Sabes lo que creo que hemos tenido bueno en los últimos tiempos? Porque hemos tenido algunas cosas bastante
duras para mejorar, por ejemplo, que los partidos 3 tengan bal y 5 no, y son, por ejemplo, son dos campeonatos distintos de otro mismo campeonato. Por poner un ejemplo, la segunda profesional, yo sé que estaba defensor y Danubio, pero ha sido extraordinario. El nivel, la forma, la transmisión de Tenfield, de los partidos todos en el Charrúa, como que los igualó en ese sentido, en el mismo piso. Pero ha sido mucho, de mucha jerarquía la segunda profesional. No, y aparte yo creo que el fútbol uruguayo hoy está empezando a capitalizar las experiencias de todos estos jugadores que han ido a Europa, han terminado su carrera, se han volcado al fútbol y están incursionando en el fútbol, a veces juvenil, a veces mayor, a veces a través de una SAD, están volviendo, y ellos me parece a mí que también enriquecen todo lo que es nuestro fútbol, y ojalá, ojalá por el bien de los que nos gusta el fútbol. Gracias por estar, saludos a la familia y por un gran 2022. Lo mismo para ustedes, muchas gracias.